la canasta básica familiar se ha incrementado y definitivamente con 500 soles los compañeros aquí no viven. Por eso estamos tomando estas medidas de fuerza. Días de huelga. Las demandas las cuales estamos sosteniendo a lo largo de este proceso de huelga son 5. Cuando en principio teníamos 33 y la razón por la cual hemos reducido a 5 es la finalidad y la buena fe del sindicato de querer negociar y terminar pronto con esta problemática. Siendo las principales, el aumento general, la eliminación del sistema de pagos. Es más, lo hemos propuesto en las negociaciones, si la empresa no lo va a eliminar, por lo menos que baje la valla para de alguna manera alcanzar objetivos y poder cobrar algo de lo que vendemos. De la misma manera estamos pidiendo el beneficio de la movilidad para los compañeros de producción. Pudiera ser en efectivo, pudiera ser un bono, o de repente la empresa pudiera contratar movilidad para que los compañeros se puedan beneficiar. De la misma manera también nosotros como vendedores comemos en la calle, tenemos un bono sobre eso de 100 soles, el cual hemos pedido el incremento a 150. Y para los compañeros de Boca Negra que trabajan en la planta de producción, la empresa debería cubrir el 100% de sus alimentos y, de tratarse de sobre tiempos, cubrir también el costo de la cena. El quinto punto es referente a un bono de cierre de pliego, el cual sí hay una propuesta por parte de la empresa, pero hasta el momento no hay nada concreto. O sea, va a depender mucho de cómo cerremos los puntos, los primeros puntos, para poder cerrar este último. Yo le pediría a la empresa que tome conciencia de lo que está ocurriendo y que en los próximos días, ya que mañana tenemos una reunión, que el día de hoy también la tuvimos, sin embargo no se presentaron, a pesar de que el gerente manifestó de que el día de hoy sí se presentaría, no lo hicieron. Entonces yo le pediría a la empresa que el día de mañana tengan propuestas y tengan a bien resolver este conflicto. Como ustedes pueden notar, no son exigencias mayores, solo son peticiones justas. Un sueldo que en realidad por parte de algunos trabajadores en la parte de producción llega a 1,000 soles, cuando estos señores prácticamente están cargando sacos de 50 kilos casi en toda la jornada. Imagínense usted, después de tanto esfuerzo físico, cobrar un poco más de sueldo mínimo. Eso se considera para nosotros injusticia y queremos que eso cambie. Por esas razones, le pedimos a la empresa que el día de mañana tomen conciencia y en propuestas y podamos resolver este conflicto.